Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, en la cocina de La Perla. En la cocina de La Perla, en Jávea. Aquí estamos, en Jávea, la misma playa del Arenal. Jávea es una de las poblaciones más bonitas que hay en el litoral de Alicante. Por supuesto, además de verdad. Aquí estaba el famoso pintor Sorolla. Así es. Venía y pintaba el hombre, ¿no? Así es, así es. Sí. Y se tomaría también algunos arrocitos de vez en cuando. Hombre, yo creo que sí, que en la época algún arrocito se comería, seguro. Seguro. Además de los de la época. Además de los de la época, sí, bien marinero. Oye, tú eres un chef fenomenal de arroces y paellas. Tienes verdadera fama aquí en Jávea y por todos los alrededores. Por esto hoy hemos venido a que nos hagas un arroz meloso de langosta real, ¿verdad? Sí, correcto. La langosta real es un bueno, ya aquí en el puerto cada uno ya le denomina el nombre de una manera. Hay marinero que le llama cigara de fuerza, otros el nombre corriente es zapatilla. Sí. Sí, y langosta real. O sea, son los tres nombres. Es oriunda de Jávea. Sí, sí, de la zona todo el litoral. Es una langosta que además luego la mostraremos, es una langosta que además tiene muchísimo sabor, precisamente porque vive justo en la piedra, los acantilados, ¿eh? Sí, tiene un sabor muy fuerte a mar y muy bueno, la verdad, es una exquisitez. Vamos a enseñar los ingredientes. Aquí tenemos la langosta, es peculiar, ¿eh? Le faltan las antenas, No tiene. No tiene, sin embargo, pues el cuerpo es la misma forma, ¿eh? Es una langosta. Luego vamos a... aquí tenemos el fumé, que es un fumé de pescado, que lo haces con morralla de pescado. Morralla, cangrejo, una brasa de verduras, algo de pimentón, sobre todo que el pescado sea una buena morralla de roca de aquí de la zona, una buena morralla de roca. ¿Hierves cuánto tiempo? Nada, esto se hierve 45 minutos. ¿Y luego cuelas? Luego se filtra. Y ya tenemos el fumé. Y listo para cocinar. ¿Le pones algún sofrito dentro del fumé? Sí, una brechita de verduras con un tomate maduro, el pimentón, no un sofrito muy fuerte. Rehogar la brecha, una cebolla, zanahoria, puerro, perejil. De acuerdo. Arroz bomba. Arroz bomba, sí. Aquí tenemos un poquito de sepia. Un poquito de sepia, unos taquitos de sepia y de rape. Correcto. Tenemos también ajo. Ajo. Tenemos una ñora. Una ñora. La ñora es, digamos que sería como si fuera un pimentón, pero es diferente, ¿eh? Sí, es un pimiento seco, redondo, diferente. Aquí tenemos también los tomates, uno que es natural, otro está triturado, azafrán y por último ajo picado con un poquito de aceite, ¿verdad? Correcto. Vamos a empezar a elaborar el arroz. En una cazuela ya estamos con el aceite caliente y el primer paso... Vamos a marcar la langosta real. No. ¿Cuánto ratito lo dejas ahí? Que se cambie de color un poco la cáscara. Y en cuanto cambie un poquito de color la cáscara, lo que es dorarlo para que no se cocine por dentro. Lo que denominamos los cocineros marcarla. Y que esto es lo que va a hacer que el aceitito de oliva imprime un poquito del sabor de la langosta, para que luego en el sofrito y la aporte todo lo que tenga más sabor, sabor al final del arroz. Hemos marcado la langosta, la hemos sacado y la hemos apartado y ahora ya le hacemos sofreímos los tacos de sepia y hacemos el sofrito añadiendo ya también el tomate. El ajo, que previamente lo habíamos triturado, y en el aceite, que hemos, el aceite de oliva, en el cual se ha marcado la langosta. Tomate, uno es rallado, triturado, y el otro es tomate de bote triturado natural, y el otro es tomate natural fresco, vamos, normal y corriente. Siempre añadiendo un poquito de aceite de oliva, si vemos que se queda un poquito seco de aceite, que no esté aceitoso pero que tampoco le falte aceite.
importante en un arroz. Lo que no nos puede faltar en un arroz ni tampoco sobrar es el aceite. El pimentón. Un par de cucharaditas, ¿verdad? Sí, pequeñitas, un par de puntitas pequeñitas. Ahora te voy a añadir un par de hebras de azafrán, así, a ojo, tal cual, no demasiado. Ya es demasiado esto, un pelín. Nada un más. Par o tres de hebras de azafrán. Sí, suficiente. Las vueltas y va cuajando este sofrito. Tiramos. A continuación, ya el arroz. Un arroz bomba. Unos 100 gramos por persona, ¿verdad? Correcto, sí. Para meloso puedes ir a 90, porque el meloso parece que el arroz como aumenta. Aumenta un poco más y cunde más. Pero sí, yo pongo 90 a 100 gramos en arroz meloso. Aquí ya tendríamos lo que se llama tener un arroz marcado, listo para que... Para ya echarle el fumé. Para ya echarle el fumé de pescado y que el cliente disfrute de... ¿De un buen plato? De un buen plato, correcto. Es importante separar la cabeza del cuerpo y recuperar el jugo que suelta la langosta para añadírselo ahora al arroz. Al arroz. Entonces ahora vas a colocar la cabeza. Correcto, ahora terminaré de trinchar la cabeza por la mitad o en cuatro trozos, la pondremos con el caldo y mojaremos con el fumet y recuperaremos todo el jugo que suelta de dentro para que no perder nada de este producto, para no perder nada de sabor y nada de... Muy bien. Ahora ya vamos a por el fumet. Es un litro, un poquito más de un litro, ¿verdad? Para sí, más o menos. Hay que calcular. Dos personas, sí. Estamos haciendo uno para dos personas. Si estamos poniendo 100 gramos, pues hay que calcular 3,5 partes de caldo por cada 100 gramos. O sea, que estaríamos cerca de un litro, sí. Bueno, ahora hemos añadido el fumé de pescado. Moveremos, como todo arroz, al principio. Sí. Y ya una vez está esto hirviendo... Exacto, añadimos la cabeza de la langosta troceada en cuatro trozos. Su coral también. También. Estaba durísima para cortar, ¿eh? Sí, tiene la cáscara muy dura, esto es vive en la roca. Y añadiremos un poco, no todo, del jugo de la langosta, porque es muy fuerte, la verdad, el sabor que tiene. Sí, lo estoy oliendo, sí, desde aquí. Y... Pero es un olor muy bueno a mar, ¿eh? Sí, claro, esto es... Y ahora fuego fuerte. Ahora fuego fuerte, ahora lo dejaremos unos 7-8 minutos a fuego fuerte. Que hierva. Que hierva un poquito y luego ya cuando le bajemos el fuego los últimos minutos añadiremos el resto de la langosta para que se termine. De acuerdo. Y a disfrutar. Bueno, ahora ya han pasado esos 8 minutos, huele tremendo, muy bueno, ¿eh? Y ahora es cuando vas a añadir el resto de la langosta. Exacto, exacto, todo el cuerpo de la langosta. Las anillas, ¿eh? Correcto. Oye, me he fijado que la ñora no la has puesto. No, la ñora se la hemos puesto al caldo de pescado. La ñora la lleva ya al caldo de pescado. Sin embargo, pues he enseñado la ñora para que la gente vea que sí, porque, utilizamos ñora. Porque al mostrarla, y además aquí es muy claro. Típico... Pero no obstante, la gente puede también, y conjunto con el primer paso que hemos hecho, que es marcar la langosta, se puede marcar la ñora, retirarla y colocarla ahora también a mitad de cocción. Vale. No habría ningún problema tampoco en hacerlo así. Bien, ¿y ahora cuántos minutos más lo dejamos esto? Pues esto le va a quedar 7-8 minutitos. 7-8 minutitos, sí. A fuego pobre, a fuego suave ya. Y se va haciendo. Y se va a terminar estupendo. Bueno, esto ya hemos acabado, ¿verdad, Sergio? Sí, esto ya ha cogido color, como ya hemos visto. Ya, ahora ya está listo. Cortamos el fuego. Ya acabamos de cortar el fuego, lo acabamos de parar ahora. Y emplatamos. Y vamos a emplatar. Como siempre digo, o casi siempre digo, huele que alimenta. Huele que alimenta, ¿verdad? Pues bueno, buenísimo. Vamos a ver si está igual en boca. Parece que esté al lado de aquí, de una cala de esas, en el sí, agua. Te transporta, ¿eh? Finalmente, emplatado. Un arroz caldoso de langosta real, oriunda de Jávea, una bonita población mediterránea alicantina que es preciosa, os va a encantar si no la conocéis. Y los mejores arroces los hacen en la Perla de Jávea.
Lo encontraréis en la playa del Arenal, justo enfrente del mar. Tienen una carta extensísima de arroces, los hacen de corazón y buenísimos. Bueno, aquí está todo, solo falta probarlo. Os lo recomiendo. Hasta pronto.